Gracias por acompañarme en otra aventura. Nos encontramos en Aulinco de Victoria. Según internet, su origen se remonta antes de la conquista española, siendo en aquel tiempo una población totonaca. Su clima es templado y húmedo. Una tarde serena donde se puede respirar mucha tranquilidad. Descubrimos un hermoso restaurante y merece que lo conozcas y lo visites. Hola, chicos, amigos, estamos en el restaurante La Cocina en Aulinco, venimos a comer. Ahorita estamos recorriendo el restaurante porque se ve muy bonito. Acompáñenme a comer al restaurante. De entrada, precios accesibles. El lugar te hace sentir como en casa, muy agradable, cómodo y fresco, muy familiar. Fue inaugurado en noviembre del 2019. Nos platican que este lugar es muy antiguo. Aquí también estuvo instalada la Comisión Federal de Electricidad y Telégrafos. Fue remodelada respetando muchas cosas de la construcción, como la escalera, la fuente y otras cosas más. Esta pintura de la Virgen es original de la época. ¡Órale! La belleza de este lugar te traslada en sus toques arquitectónicos a aquella época. Volamos el chispidrón para apreciar lo hermoso que es Aulinco. Les dejo estas imágenes, chispe amigos. Dato curioso, se le da nombre de La Casona, ya que el dueño de esta propiedad era el señor Lino Casas. Respecto a lo delicioso que es, se lo recomiendo, muy muy rico. Bueno, yo soy encargada con otra persona, yo estoy por lo regular en las mañanas. Este es un restaurante familiar 100% y tenemos comida de todo tipo, desde mariscos hasta lo tradicional de aquí de Aulinco. ¿Nos muestras también de las pinturas o juegos que nos mostraron? Claro que sí. Les comentaba que este es un restaurante, es una casa antigua, es una casona. Como pueden ver, la piedra es la piedra original. Lo único que hicieron fue, ahora sí, extraer, ¿no? Sacar lo que había detrás del concreto, que son paredes antiguas. Por acá pueden observar que estas son las pinturas originales de lo que es la casa. Antes las casas pues tenían más adornos que lo que es ahorita. Sí, pueden observar, todos los cuartos se comunican, pero solamente había un baño y que eran al final de los cuartos, ¿no? No cada cuarto como ahorita contamos con un baño en cada habitación. Si ves, todos los cuartos se comunican y solamente los baños eran al final. Esas son las pinturas que les di. Pareciera que son tipo cuadritos, pero bueno, cada una es una pintura diferente. Y son las pinturas originales que han estado en esta casa. Como nos platica Adriana, estas pinturas son originales y están hechas muy detalladas. Están en espera de restaurarlas para darle un toque mágico a este lugar. El artista tomó del lienzo las paredes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Existe terreno aquí por lo antiguo?
parte de acá arriba. Y que bueno, antes aquí la familia que habitaba tenía un niño y ese niño falleció aquí en la casa. Y entonces el niño bota una canica o bota una pelota. Se escucha cómo baja la escalera. Te digo, no, yo no he visto nada. Gracias a Dios, porque si los que estamos allá abajo no hemos visto nada. Pero el antiguo restaurante sí ha contado cosas, porque aparte del restaurante, en la parte de acá al frente, en la parte de acá atrás tenía un bar. Entonces, pues trabajaba hasta tarde. Y por ahí sí hay ciertas historias. No sé si sea verdad. Mi hija se pone en la fuente y luego de momentos voltea hacia arriba y empieza a saludar, pero yo no sé si sea verdad. La parte de acá es otra cocina. Y también es la cocina antigua. Si te das cuenta, pues son cocinas estufones para leña. Y acá está el molendero. Más adelante lo que queremos y lo que es el plan de toda esta parte es hacer una galería. Tú puedes venir y decir, ¿sabes qué? Yo pinto, yo quiero mostrar mis cuadros y nosotros con todo gusto te prestamos las instalaciones, pero eso también nos da un plus para nosotros, ¿no? El que la gente venga a ver tus pinturas o tu arte implica que también se eche un cafecito, ¿sí? Se tome un refresco y bueno, coma con nosotros. Entonces, esa es la idea de lo que queremos hacer aquí más adelante. Para Todos Santos, que fue cuando abrimos, pues estas fueron nuestras catrinas. Las adornamos muy bonito en la escalera. Esta era la de escalera, porque como tiene una cola grande, entonces estaba como que subía la escalera y golpeaba, y le pusimos toda la cola en lo que era la escalera, porque realmente en la parte de acá arriba no hay nada, entonces pues era una manera también de tapar, ¿no? El que no subiera. Y también pues nuestra idea es que en esta terracita poner ahí unas mesitas con sombrilla y pues vender una cervecita, un refresco, y con en este tiempo de calor pues creo que sí se antoja, ¿no? Bueno, chicos, amigos, si llegan a venir a Tampico, pasen por a comer a la casona. Gracias por su atención. De nada, estamos para servirles. No, y aparte, qué rico guisan. Bueno, aquí los esperamos cuando restauran la casona Veracruz. Naolinco, Veracruz. La majestuosa parroquia de San Mateo Apóstol. Cabe recordar que de esta parroquia proviene uno de los mártires católicos durante la Guerra Cristera, Padre Darío Acosta Zurita, nacido en Naolinco de Victoria. Dato triste, chispe amigos, esto sucedió en la parroquia Asunción en Veracruz, recordando a este personaje de Naolinco. Corría el año de 1935, se decretaba una ley por parte del gobernador Adalberto Tejeda donde se daba el comienzo de la persecución religiosa para acabar con el fanatismo de la gente hacia la religión. El 25 de julio de dicho año era la fecha para empezar con dicha ley. Las actividades de la parroquia transcurrían de manera normal, con las naves de la iglesia llenas de adultos y niños, los que serían bautizados. Eran las 6:10 cuando un grupo de hombres armados entró por los accesos de la iglesia y comenzaron a disparar hacia los sacerdotes. Un padre fue gravemente herido y otro más alcanzó a salvar su vida ocultándose. Tristemente para el padre Ángel Darío Acosta Zurita, no corrió con suerte y cayó muerto por las balas, alcanzando a decir Jesús. Al escuchar y ver la escena trágica de los disparos, el cura de la Mora salió gritando a los asesinos que a él también lo mataran, pero estos ya habían escapado. Hasta la fecha, la imagen del padre Darío se le atribuyen muchos milagros. En los alrededores del Parque Hidalgo puedes encontrar artesanías, alimentos como pan, esquites y más. Visita Naolinco, chispe amigo, te lo recomiendo. Chispe amigos, miren, me compré esta pulsera. No olviden apoyar la economía de los artesanos, porque le hacen muy bonito todo mi trabajo.
así poco a poco la tarde nos estaba alcanzando. Aquí otras bonitas postales de Naolinco, Chispa amigos. A seguir en esta hermosa aventura y conocer un poquito más de Naolinco de Victoria. Chispa amigos, estamos en Agua Santa Manantial. Aquí es donde todo Naolinco viene a proveerse de agua. Y si vienen a Naolinco, no se les olvide pasarse, si ya se les acabó su agua, pasen a Naolinco. Aquí entrando hay una, es Agua Santa, están las llaves y ahí te sirves un poco de agua. Amigos, mucha gente de los alrededores utilizan esta agua para tomar. Se dice que esta agua ha beneficiado a mucha gente en salud, ya que esta viene completa en minerales y si estás de paso no dudes en probarla, ya que es gratuita y refrescante. En esta aventura nos acompañaron mi abuelo Alejandro, mi tío Pablo, mi tía Anita, mi primita Hanna y mi primito Pablo y mi hermano Ian. Y hasta aquí esta aventura, Chispa amigos. No olviden darle like y compartir. ¡Besitos! Saluden. Dayana, te va a regañar tu papá. Tío, si estás viendo este video, de ahí te estás haciendo una broma. Yo ya me tengo que ya me enseñé a mi nena.